Vamos a hacer una perspectiva cónica oblicua de una habitación. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí la línea de tierra y aquí la línea de horizonte. Aquí el plano del cuadro. Bueno, vamos a hacerlo mejor al revés, que aquí nos quedamos sin espacio. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí vamos a colocar el punto de vista V y la proyección ortogonal sobre el cuadro. Tenemos aquí el punto de vista. O sea que tenemos el plano del papel, el plano del cuadro donde dibujamos, que es este. Tenemos esto visto desde arriba, el punto de vista y el punto principal ortogonal de V sobre el cuadro. Tenemos el plano del suelo o geometral y tenemos la altura de V, que nos la da la distancia de la línea de tierra a la línea del horizonte, HLT. O sea que esto es LT y esto es H. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, una habitación, vamos a ponerla, si la ponemos así, nos dejará ver algo de la escalera. Vamos a ponerla, por ejemplo, de esta manera, así, para que no queden muy lejos las fugas. Entonces, las fugas las vamos a aprovechar pues de esta manera, así. Cogemos aquí un ángulo de 90 y entonces a partir de V decimos, bueno, la dirección va a ser esta, por ejemplo. Así queda todo dentro del dibujo. Por aquí están las dos líneas que nos definen aquí los puntos de fuga sobre el plano del cuadro. O sea que son esta línea, que es la dirección de un tramo, por ejemplo, de las escaleras, y la otra, ¿no? Entonces, estos dos puntos de fuga los subimos al horizonte siempre, mediante líneas ortogonales. Aquí está. Vamos a poner aquí horizonte. Bueno, y ahora vamos a poner, para eso hicimos esto, la orientación de las escaleras aquí. Viene por aquí, vamos a hacer, por ejemplo, que sea esto. Y ahora aquí la paralela esta nos da aquí la dirección por donde viene el tramo de las escaleras superior aquí. Aquí va a quedar un cuadrado, de manera que esta medida, para ser exactos, vamos a hacer con compás así. Ya no hay duda de que a partir de este punto tenemos aquí, siguiendo la dirección aquí ortogonal, tenemos aquí la traza de esta recta y la traza de esta recta. Siempre la intersección de las líneas, vamos a hacer las escaleras, la intersección de las líneas con el cuadro nos dan las trazas. Vamos a empezar aquí los escalones para que los pueda ver bien, siguiendo la dirección esta, desde el punto de vista se puedan ver. Entonces aquí, por ejemplo, colocamos, vamos a colocar un escalón, 2, 3, 4 y 5. Y aquí no se van a ver porque las vamos a tapar, así trabajamos menos. Bueno, pues esta sería la estructura de las escaleras. Entonces las hacemos sobre el plano y les damos las alturas, ¿no? Y esta es la posición del punto de vista de intersección de estas dos direcciones de los dos bloques de líneas, ¿no? Vamos a hacer esto un poco más paralela aquí. Bueno, como vemos, esto, esta traza la proyectamos siempre a la línea de tierra y aquí igual. O sea que en realidad esta línea es en realidad la fuga de, por ejemplo, esta línea, que llamaremos línea A, que está sobre el suelo, ¿no? Entonces esta línea sale de aquí, esta es la traza, y por una paralela obtenemos su fuga. Por lo tanto, la perspectiva de A es esto. O lo que es lo mismo, esto es lo que ve realmente este señor
esta línea la ves sobre el plano del cuadro aquí. Por tanto, desde este punto hasta la fuga, tenemos ahí la perspectiva de esa línea. Lo mismo, esta sale de aquí y va hacia allá. Mientras que estas dos salen ortogonal y ortogonal. Y van hacia esta fuga. Entonces ya sabemos que la perspectiva de esta forma, de estos dos extremos de rectángulos, pues es esto. Y del cuadrado este es esto. Podríamos verificar si está bien, pues de esta manera. Por ejemplo, si quiero saber dónde está la perspectiva de este punto, alineo con V y cae aquí. Por aquí levanto una vertical y efectivamente ahí está el punto. Bueno, lo podríamos hacer con todo. Las escaleras terminan aquí. Obtengamos la traza del final. Parece que pasa por el punto principal. Traemos aquí. O sea que el tramo de escaleras viene hasta aquí. Y ahora le vamos a dar las alturas. Vamos a hacer que, por ejemplo, tengan esta forma. Aquí un escalón. Siempre bloques iguales. Aquí otro. Aquí el tercero. O sea que realmente aquí lo que le estamos dando a todas estas líneas es esta inclinación al plano. De manera que estos tramos son todos iguales, ¿no? Bueno, pues este ángulo cuya pendiente es, vamos a poner aquí esta línea A partido por B. Escribimos así, pendientes A partido por B. Bueno, pues esa es la que le vamos a dar aquí. Entonces, si hacemos la línea por aquí hasta el final, vemos que esto tiene esta altura en este punto. Y este punto, su perspectiva es esta, ¿no? Entonces vamos a empezar por la perspectiva de esta altura, que la colocamos aquí. Y a partir de aquí ya fugamos. Eso quiere decir que el primer escalón viene por aquí. Y ahora vamos a coger la altura esta, que es el final. Vamos a comprobar que que está bien. Este es el siguiente escalón. O sea que tenemos aquí todos los escalones, ¿no? Por tanto, esta línea, que es después de subir los 5 escalones, aquí vendría el descansillo. El descansillo tiene esta altura. Cogemos esa altura. La colocamos aquí a partir de la traza y fugamos. Con lo cual sabemos que es la altura aquí. Eso quiere decir que la altura en este punto, alineando con la fuga, ya que tenemos este punto, alineamos y estos dos estarán alineados. Ahora el tramo de arriba después de esto será horizontal, o sea que va hacia esa fuga. Por tanto, termina aquí y ya tenemos ahí el bloque. El bloque aquí para el descansillo, que es esa especie de cubo. Bueno, nos acercamos un poco. Entonces uníamos este punto con este. Y esto tiene su fuga sobre la vertical por este punto. A ver si entra dentro. Bueno, no entra, pero casi. Entonces, alineando la fuga con este punto, y levantando por aquí una vertical, pues ya tengo aquí el primer tramo de las escaleras, y alineando estos dos se cortará allí en la fuga con esto. Está bastante mal dibujado. A ver, porque no parece que se corten las tres en el mismo punto. Bueno, quizás por esto. Entonces decíamos, al unir estos dos puntos, y aquí también esto debe quedar ahí detrás. Queda más hacia abajo, más hacia aquí. Bueno, tenemos ya este plano en pendiente y podríamos hacer estas divisiones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 alturas. O sea que aquí habría que dividir en 6 partes. Bueno, la primera, como vemos, es más pequeña
y así todas, ¿no? Eso quiere decir que según vamos haciendo estas líneas, segunda, tercera, entonces tenemos, también hacemos estas. Tenemos aquí los 5 escalones, 2, 3, 4, 5 y luego ya es el descansillo, ¿no? O sea que tendremos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y el descansillo, ¿vale? Entonces aquí tenemos el primero, estas líneas, estas divisiones, las proyectamos también aquí y fugamos. De manera tenemos aquí ya el primero, fugamos hacia esta fuga, llamaremos esta fuga 1, a la otra 2 y a la de arriba 3. Bueno, una vez que tenemos esto ya, esto fugamos hacia 1. Ahora aquí fugamos hacia 2 y aquí hacia 1. Tenemos el primer escalón vertical, fugamos hacia 1 y lo mismo, subimos este segundo, corto aquí detrás, vertical y así con todos. Bueno, de esta manera pues tendremos ahí las divisiones cada vez más pequeñas según nos alejamos. De esta manera pues tendremos aquí, por ejemplo, este, luego el siguiente, luego el siguiente. Vamos a hacerlas mejor a mano, si no, no acabamos. Entonces tenemos este primer tramo aquí, luego este segundo tramo aquí, el tercero, el cuarto, el quinto y luego al final de todo el sexto. Bueno, pues estarían ya todas las escaleras. Bueno, una vez ya que tenemos la perspectiva, vamos a hacer aquí un dibujo. Fugará la misma fuga. Al llegar aquí, irá a la horizontal. Y al llegar aquí, terminará, al venir hacia aquí, irá hacia F2. Y ahora esto subirá con la misma pendiente. Bueno, esta misma pendiente entonces la debemos colocar a partir de aquí. Entonces a partir de aquí vamos a hacer entonces esa pendiente hacia aquí arriba y lo mismo aquí. Entonces estos mismos escalones que le vamos dando a esta altura, con coger dos escalones ya me da esta inclinación, ¿no? En todo caso, como el punto principal está aquí, me hace este ángulo, pues me va a ser el mismo para esta fuga, o sea, esto va a quedar aquí a igual distancia, el punto de fuga. Pero bueno, vamos a hacerlo con los escalones. Entonces tenemos, por ejemplo, el escalón aquí, cogemos esta altura sobre esta misma línea, lo colocamos aquí, fugamos y esa línea corta, como vemos aquí, fugamos ahora hacia ese punto y también le damos el grosor. El grosor es este, la huella. Entonces la huella la colocaremos aquí, o sea que esto es un cuadrado. Proyectamos este punto y proyectamos la huella. De manera que aquí me sale ya el cuadrado tiene esta altura. Bueno, pues esto es lo que debemos colocar aquí a partir de este mismo, ya que esto es el descansillo. Entonces, con esta misma altura, ya que está sobre una vertical, tenemos el primero. Si ahora aquí le sumamos, por ejemplo, ahora en este, el segundo viene por aquí, subimos, fugamos, y aquí le damos la altura del segundo. Entonces, fugando hacia aquí, cogemos, da esta altura, da el segundo, y esto es lo que pondremos aquí. De esta manera obtenemos también la dirección esta, ¿no? O sea que si por ejemplo hacemos que esto venga por aquí hacia allá, pues aquí esta línea que decíamos que venía hasta aquí, ahora al bajar aquí también va al mismo punto.
de manera que estos dos puntos están alineados, ¿no?, con esta fuga. O sea que si alineamos este punto con este, esto debe caer aquí en la vertical, y ahora fugaremos y debe caer sobre esta línea. Parece que cae algo más bajo, con lo cual tenemos que, a partir de aquí decíamos, teníamos estos dos escalones, o sea que a partir de aquí ya le daremos esta inclinación, ¿no? Bueno, entonces en todo caso la inclinación se hace a partir de este punto. Entonces si utilizamos, decíamos, esta era la inclinación entre este vértice de este escalón y el vértice este. Entonces hacemos la línea y vemos que va a cortar por ahí debajo, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo que representar aquí la altura esta, para que se vea más clara, la altura esta aquí, que es donde está el descansillo, y a partir de aquí hacer una paralela, y ahora aquí darle este mismo triángulo, colocarlo aquí. Antes decía que esta distancia era igual que esta. Bueno, vamos a ver, al estar más lejos, si está a igual distancia, sí, pero al estar más lejos, pues va a quedar más grande, ¿no? O sea, evidentemente, si yo el mismo ángulo de inclinación lo hago aquí y lo hago, por ejemplo, allá detrás, pues allá detrás va a ser más grande que esto, ¿no? O sea, aunque el ángulo sea el mismo, las alturas difieren, ¿no? Por eso aquí vemos que va a quedar más abajo, ¿no? Bueno, entonces, ya, para no perder mucho el tiempo en esto, decíamos, el descansillo quedaba a esta altura, y a partir de aquí teníamos esta inclinación para las escaleras. Bueno, también podría representar este triángulo aquí. En todo caso no es necesario, porque ya hice aquí dos escalones y sé que entre esta diagonal y esta va a ser la línea de inclinación. O sea, visto de cerca, tenemos un escalón y este otro. O cogemos estos, que no los vamos a coger porque entonces empezaríamos aquí, debemos empezar aquí, o cogemos por ejemplo estos de aquí, que es el que cogemos. Entonces, al alinear estos tres puntos, vemos que esos tres puntos hacen que la fuga caiga aquí. Eso quiere decir que a partir de este punto la fuga de las escaleras vendrá por aquí, a ver, era este, mientras que aquí la fuga esta vendrá por aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí las escaleras. Luego esto bajaba hasta ahí detrás, hasta aquí. Y ahora por aquí detrás también debe fugar a partir de este punto a la misma fuga. Bueno, ejercicio completo de escaleras. Ahora vamos a hacer algún detalle más. Entonces, por aquí debajo vamos a hacer que esto también fugue. De repente corta aquí y fuga a la misma fuga. Entonces vamos a ir marcando líneas a bolígrafo, por ahí ya no hay quien vea nada ahí. Pues un poco más de música. Bueno, entonces hacemos, por ejemplo, luego esto se hace interminable también. Tenemos entonces los escalones. Bueno, no son muy precisos porque están tallados a mano. Pues aquí tenemos ya estas dos líneas. Esta siempre va a 1. O sea, todas estas van a la fuga 1. Mientras que estas son verticales. Fuga 1. Fuga 1. Vamos aquí a poner esto cierto grosor, y ahora esto aquí hasta el final. Aquí ponemos otra vez, y aquí para apoyar los brazos seguía la misma pendiente hacia aquella fuga. Mientras que aquí íbamos a poner, vamos a poner un dibujo sobre la pared y ya está. Quiere decir que la pared viene por aquí, mientras que ahora las escaleras venían por aquí detrás y corta aquí. Entonces a partir de aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí hacíamos la inclinación esta, que era
para este tramo, ¿no? Ahora esto fuga hacia aquella fuga y vuelve a fugar aquí hacia ese tramo. En vertical, vemos aquí detrás, por ejemplo, una puerta. Debe fugar hacia aquí. Entonces, esta puerta, igual que, por ejemplo, cuando tengo las escaleras aquí, este punto es tal que corta aquí, y al levantar una vertical debe ser la perspectiva de este punto, ¿no? O este, vamos a verlo, a ver si este sale un poco, bueno, las perpendiculares no están muy bien. Entonces, como vemos, la clave es alineo esto con V y en la intersección levanto verticales, ¿no? Bueno, pues según eso, si bajo aquí una vertical para la puerta, aquí otra vertical, ¿no? Bueno, pues de repente, si yo ahora alineo este punto con V y este punto con V, pues tengo que realmente la posición de la puerta es esta. ¿Por qué? Porque al alinear con V me cae aquí en el cuadro. Entonces, en la perspectiva quedará ahí arriba, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, fuga hacia aquel punto. Pues vamos a terminar aquí el marco, el grosor del muro. Y aquí levantamos otro, ese plano para la puerta, ¿no? Bueno, por último, ya aprovechando, abrimos un poco la puerta de este lado, por ejemplo, así ya no hacemos el interior. Vamos a abrirla, por ejemplo, este ángulo. Entonces, este ángulo viene por aquí y es el ángulo alfa, ¿no? Es lo que se abre la puerta y llega hasta aquí. Entonces, si nos fijamos, si alineamos con V, esto corta aquí. Eso quiere decir que la puerta va a llegar hasta aquí. ¿Y qué inclinación lleva? Pues pasa por este punto, pasa por este punto y pasa por este punto de la puerta. O sea, este punto y por aquí. O sea que ya sabemos que la perspectiva de este punto cae aquí, que subimos, por tanto la puerta abierta es esta, desde aquí. Y como la línea de arriba de la puerta es paralela a la de abajo, fugan ambas hacia el horizonte. O sea que una vez que trazo la de abajo, que llega hasta aquí, la de arriba también llegará, pensando, bueno, aquí debe estar, vamos a abrir un poco más la pared, porque la puerta debe estar en la mitad, ¿no? Entonces eso habría que traerlo por aquí. O sea que esto debería, en vez de estar en la esquina justo, debería estar un poco hacia adentro. Bueno, es un detalle nimio, estamos hablando de un milímetro, sabemos que por aquí viene la puerta. Bueno, ya podemos trazar aquí, por ejemplo, la puerta. Entonces tenemos ahí una puerta, tenemos aquí el muro, sabemos que esa puerta efectivamente, ese grosor es el que corresponde a ese muro y que encaja ahí la puerta. Tenemos aquí entonces el detalle este, esto fugaba hacia este punto ahí detrás y vamos a hacer, por ejemplo, aquí la esquina de la pared, de manera que esto pues también fugará hacia aquí hasta este punto y a partir de aquí debe fugar hacia este si tiene la misma pendiente. O sea que esta es la pared, ahora viene por aquí, es paralela a esta hasta este punto. Entonces, decíamos, levantábamos por aquí una vertical, corta aquí, esto debe fugar, dijimos, esto es paralelo a la base viene por aquí detrás hasta ese punto y ahora va hacia 2. Entonces esto debe cortar hacia 1, viene por aquí, y ahora esto debería bajar, si realmente la pared baja, aunque si la bajamos nos va a tapar todo. Pero bueno, yendo hacia la misma fuga que esas líneas, o sea, hacia la misma fuga que esta, vendría por aquí, hasta que cortara aquí. De manera que tendríamos un techo, por ejemplo, a partir de este punto. Eso quiere decir que realmente
como esto también viene hasta aquí y esto, este punto viene por aquí hasta aquí. La parte superior de este cuadrilátero es este y esto debe fugar también hacia la misma fuga que esta. Eso quiere decir que viene por aquí. Y a partir de aquí pues ya tenemos el muro normal, que es este. Con lo cual la casa, pues si esto realmente esto nos va a tapar todo, prácticamente todo lo de atrás. Entonces vamos a marcar, como esto viene por aquí, pues es esto. Y luego esta pared. Mientras que nos deja ver ahí del muro trasero este detalle y este. Lo demás ya no se ve. Luego se vería la línea del final aquí. Y luego la línea de la base esta. Bueno, realmente aquí tenemos la paralela que llegó hasta aquí arriba y ahora esto bajaba por aquí detrás hasta este punto. Debimos hacerlo a lápiz hasta este punto. Entonces a partir de este punto es cuando subía el tramo, el techo este, ¿no? Y esto debía fugar aquí detrás al mismo punto. Vamos a cerrar aquí ya la perspectiva. Bueno, teníamos la casa por ahí. Son muchos escalones, pero bueno. Vamos a cerrar aquí. Bueno, vamos por último. Tenemos aquí, vamos a definir bien esto para que se vea más claro. Tenemos aquí la posición de las escaleras y de la puerta. Y aquí el descansillo. Entonces marcamos estas franjas para las escaleras. Bueno, por último vamos a colocar, por ejemplo, aquí una silla en una posición cualquiera, por ejemplo, así. O vamos a colocarla aquí así. Que no tenga nada que ver con... Tenemos aquí... Vamos a colocar... Aquí nuestra silla. O sea que esta es la posición de la silla y ya concluimos con este detalle. Viene aquí entre las escaleras y la puerta, más o menos, por detrás de la casa. Entonces, rápidamente, estas dos líneas y la fuga de esas dos líneas por V, una paralela, salen las dos de este punto y de este punto. Y van a esta fuga. O sea que viene la línea por aquí y por aquí. Mientras que estas dos tienen la fuga allí detrás. No aparecen en el dibujo. Entonces hacemos como siempre. Alineamos este punto y corta aquí. Levantamos vertical. Ahí está el punto. Alineamos este punto con V. Corta aquí. Levantamos vertical, corta aquí detrás. Y lo mismo con este. Con V, corta aquí, levantamos vertical, corta aquí. O sea que esta es la perspectiva. Y ahora esto, y lo mismo, alineamos con V. Vamos alineando todo con Vs. Y corta en este punto y vertical. Aquí hay que ser bastante preciso, corta aquí. Con lo cual ya tenemos ahí el cuadrilátero para la silla. Le damos las alturas, colocamos aquí la altura y fugamos. Tiene la fuga aquí, fugamos, corta aquí, verticales. Entonces tenemos que, ya tenemos la parte superior del cuadrilátero. Y por último esto, vamos a darle, por ejemplo, aquí. Esta otra altura que habrá que colocarla si la silla viene por aquí, siguiendo la misma línea, su proyección aquí. Hacia la misma fuga. Bueno, ahí ya acabamos de poner la posición para una silla. Con sus dos patas. Bueno, tenemos ya la perspectiva de esa silla. Efectivamente,
esta traza cae aquí, subimos la traza, sigue esta dirección, tenemos aquí la fuga, subimos la fuga, traza con fuga, nos da la línea por donde pasan los puntos de las bases. Por último, las alturas las colocábamos a partir de la traza, ¿no? Y fugábamos al mismo punto. Y como esta fuga quedaba muy lejos, pues alineábamos con V, cortaba aquí y levantábamos una vertical hasta que esa vertical cortara a esta línea. Así teníamos ya todos los puntos. Bueno, una vez que tenemos esto, esto era simplemente para un dibujo de la pared, entonces esto continuaría por aquí a la misma fuga. Entonces vamos a hacer, ya que es un dibujo, para que no parezca un pasamanos, pues hacerle una franja a la misma fuga allá arriba, lo mismo aquí hacia aquella fuga y aquí hacia aquella fuga. Por ahí ya no se ve, y aquí lo mismo, cierta anchura a partir de la traza, a partir de la traza la misma altura que aquí arriba, fugamos, mismo a partir de aquí hacia la fuga superior, tiene que venir en paralelo bajando un poco por la lejanía, y luego por allí detrás, y luego por aquí. Bueno, la silla parece algo grande para lo que es los escalones. Y aquí lo mismo, para esta fuga, pues un dibujo aquí. Para... Estoy marcando aquí, por ejemplo, un dibujo para la base de... Bueno, ya para concluir, solo para que se entienda un poco más la perspectiva, si podríamos, por ejemplo, aquí terminar las escaleras, por decir, pues por ejemplo, llegan hasta aquí. Entonces levantamos una vertical y vendría por aquí. A partir de aquí, el tramo recto de las escaleras vendría por aquí. Pero lo normal es que hubiera aquí, pues coincidente con esto vamos a hacer que la pared venga a la misma altura para las escaleras. Entonces venimos por aquí, fugamos por aquí, y esto es realmente la pared donde podemos hacer que terminen las escaleras, que sería este punto, con lo cual tendríamos que elevarlo más. Bueno, ya se complica un poco ahí con tanta línea. Bueno, vamos por último ya para concluir, que no se haga muy largo esto. Dar un poco unos tonos. Entonces, simplemente para que se distinga un poco más, partiendo de la planta hemos hecho, entonces le damos aquí, pues por ejemplo, imaginando que la luz sea cenital, pues dejar oscuro simplemente la parte superior de los escalones. Aquí, por ejemplo, esto también en oscuridad. Imaginando que hubiera una luz por ahí, pues proyectaría por aquí parte de las escaleras y aquí por debajo de las escaleras. Mientras que aquí arriba también podríamos oscurecer. Y aquí proyectaría las escaleras algo de sombra alrededor. Y la silla, si está la luz aquí, pues el punto de luz, alineando punto de luz con punto de luz, tenemos una pata, la otra, la tercera y la cuarta. Y luego este cuadrilátero, tenemos esta línea, por ejemplo, que vendrá por aquí. Con lo cual la sombra del cuadrilátero y la sombra de esto. Esto es esta línea, entonces vendrá por aquí. Al ser luz puntual se distorsiona bastante la sombra de la silla, que vendría, por ejemplo, por aquí. Aquí oscurecemos el interior, por ahí. Y toda esta zona, todo por debajo también. Y aquí la zona del techo igual. Y la zona del entrante igual. Bueno, más que nada para que se perciba un poco en volumen, ya que esto
lo mismo por aquí, por ejemplo, para esta pared. Y aquí el entrante, pues también, por ahí detrás. Detrás de la puerta, pues también sombra y proyectar el punto de luz estaba aquí. Por aquí viene las sombras, entonces vendrá por aquí, hacia allá arriba. Detrás de la puerta, sombra. Igual, sombra de esto, a partir del punto de luz, alineando, y ahora esto sube, corta aquí, unimos con esto, entonces esta sería la sombra de las escaleras, todo por aquí, la sombra de esto. Aquí podemos oscurecer más lejos de la zona de las escaleras, seguir cogiendo ahí algo de luz hacia adentro. Y lo mismo aquí por el suelo. Y lo mismo aquí el entrante. Si por ejemplo ponemos aquí una vasija, vamos a hacerla, pues por ejemplo así, una elipse. Y aquí una forma redondeada, una especie de pedestal, fuga hacia aquí y fuga hacia aquel punto. Entonces, hacemos la forma redondeada y luego la superficie de revolución. Entonces, fuga hacia este punto, fuga hacia el otro, lo mismo aquí arriba, y aquí la elipse, pues. Entonces, esto estaría todo oscuro por detrás, esto es la sombra de una esfera, esto es la sombra de un prisma, un poco por detrás, y también proyecta aquí la sombra, todo por detrás. Sombra para el entrante, sombra aquí para la pared, sombra aquí que proyecta el escalón, y un poco de sombra que proyecta sobre el escalón superior. Bueno, concluir un poco más contraste para los entrantes y aquí más contraste para la zona esta del hueco. Aquí el muro, pues bueno, sombrearía también todo por ahí. Aquí hacemos el dibujo como si esto fuera una cenefa. Entrante aquí, un poco de oscuridad. Bueno, pues dejamos así el tema de las sombras. Y para unificar, pues siempre le podríamos dar un poco con esto. También la escalera va perdiendo luz por aquí. Esto es oscuro, proyecta aquí toda la sombra detrás. Esto también, todo por aquí, un poco hacia el fundido, todo para esto, aquí va cogiendo más luz hacia aquí, aquí más oscuro en el entrante, y aquí arriba también, lo mismo aquí detrás, todo por aquí, el techo. Y aquí decíamos, esto proyectaba toda la sombra por aquí. Y esto, aquí la sombra de la silla. Y aquí había un degradado hacia adentro, ya que esta zona había menos luz. Y lo mismo por aquí, hacia adentro. Y esto, pues, podría aquí tener luz, podría proyectar aquí, ya que esto iba a ser opaco, pues lo hacemos opaco, dejando entonces aquí, pues a lo mejor el grosor para un, para un adorno de ese detalle.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Por supuesto está todo inacabado, pero va a hacer un poco de efecto del volumen y de luces y sombras. Aquí tendría que estar mucho más oscuro esto, también la parte de abajo de la figura. Y si no nos llegan esos oscuros, siempre podemos aquí darle con esto. Hacemos, por ejemplo, aquí el adorno más contraste, mismo aquí el oscuro, por aquí debajo, y todo el entrante también más oscuro. Proyectando por ahí, pues mucha más oscuridad. Por aquí la base de este adorno. Podemos darle más contraste en los entrantes. Lo mismo aquí. Y aquí, por ejemplo, para el oscuro interior. Por ejemplo, aquí. Más oscuro de allí, de donde salen las sombras. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Esto habría que tapar todo lo que no, todo lo que está sin acabar. Y bueno, un estudio de perspectiva cónica a partir de la planta de la figura, teniendo todo pues con los cálculos que corresponden, que si el ángulo, etc.